Chin. Spin. Ahora. Hola gente, bienvenidos a Mate con Vos. Acá estamos con Diego Fagundes, An Sebastián Driussi y Tic. Hola gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Qué boludo. Bueno, acá vamos a explicarle un poco cómo se prepara un mate y vamos a charlar. Y cualquier pregunta que tengan, acá estamos para responder. Espera. Chau, hasta mañana. Antes de empezar todo, sí. Hay que elegir una camiseta. A ver, ¿de qué podemos hablar de ellos? La colgamos acá atrás. Así claro. Que le elegimos una. A ver, vamos a ver qué tenemos acá. Nos dieron unas cuantas, pero... Tenemos la de Owen Wolf. Tenemos. Yo no quiero ver. La cambiamos. Rodney Reyes. Que la gente elija. Que la gente elija, a ver. Vamos a ver, ¿qué más tenemos? Tengo el cosito. ¿Qué más tenemos? Perdón, lo voy a sacar. Tenemos a Comanich. Gallagher. ¿Este quién es? Gallagher. Bueno, ustedes digan porque. Urruti. Esta hay que tirarla. No, esa no la puedo. Esta no. Pregunta a mí, que. ¿Felipe? Felipe, creo que sí. Y Pereira. Dani. ¿Qué dice la gente? Vamos a ver, ¿qué dice la gente? Los tres primero le damos. ¿La de John? Uno. Un voto, ¿cuál? Para John. John Lennon. Omega no tenemos ningún. Seba. No. Te aman, Seba, te aman. Dani, la primera Dani. Vamos, Pedrito, papá. A ver. Creo que van a ganar la de Dani, estoy diciendo. Ya. Elegimos la de Dani. Una más. No, por favor. Bueno, no importa. La de Rodney. Pereira. Pereira, listo. Pereira. Eso. Vamos con Dani. Vamos a colgarla. Mamá, güey. Lo que eligieron, ¿eh? ¿Tan seguro no quieren cambiar? Puede ser por el gol. Vamos, ¿eh? ¿No quieren cambiar? ¿Estás seguro? No lo pongas ahí, porque van a parar el mate ahora. Que la dejen ahí. La podemos sacar a esta, ¿no? Dejala ahí, que yo normalmente mancho todo, no pasa nada. Te la llevo para tu casa. Bueno, la que sobraron la llevo para casa. No llego, mal. La ponemos en el museo. Bueno, ahora sí se puede hablar de los mates un poco. Bueno, arranca el mate más y después hacer el juego que tenemos para la gente. Y sí. Bueno. Tenemos una sorpresa. Explica primero qué tenemos que hacer. Explicamos. A ver. Acá tenemos un mate. La bombilla, ¿no? Está sucio. Acá podemos agarrar un poquito de yerba. De yerba. Ojo que yerba usan, ¿no? No vaya a ser, se empiecen a reír. Taragüí está buena. Taragüí es buena. Sin palo, ¿no? Digestiva. Echamos un poco. Un poco bastante. El agujerito ese. No importa si la gente tiene tiempo. Ahí. Perfecto. Vamos a mostrarle cerca de la cámara. Mostrarle, me quiero morir. Mostrarle. Ahí. ¿Yo me tengo que pegar el micrófono para escucharme o se me escucha igual? Acá vamos. Ahí vamos. Mano. Me estoy comiendo el micrófono. Sacamos un poquito el polvo. Damos vuelta el mate. Que quede un poco de mitad. Ahí. ¿Se verá? No creo. A ver, vamos a esperar a ver si me veo. No. Agua retrasada. Tenés que estar. Pasa bien el agua. El agua. Agua fría, no tan fría. Le metemos un poquito más de yerba, ¿no? La próxima. Cada uno le gusta el mate diferente. Ahora quiere tomar mate, ¿eh? Un poquito. Guarda tic. Se cayó tic, mirá. Se cayó tic, se va. Por ejemplo, voy a responder esa pregunta. Yo la compro por Amazon a la yerba, ¿vos? Igual hay un lugar acá, el Fiesta, sí, que venden la yerba. La venden. Supermercado Fiesta vende la yerba. Y después no sé si vende mate. Y mate no sé si sirve. No, mate no sé. Sí. Pero vende. Mate creo que nada más. Pero yerba sí. En el lugar un poquito agua caliente. Ahí vamos. Te ama el Maxi. Tigre es un dios, mijo. ¿Tigre dónde está el Tigre? Ah, está ahí. Mira. Ahí Seba sí anda bien al Warzone, eso sí. ¿Quién te gusta vos, Sebastián? Mi jugador. Preferido. ¿Preferido de básquet? ¿De ahora o de antes? Y, ¿puede ser de cualquiera? Sí. Argentino, Ginóbili. Lejos. Para mí también, lo estamos esperando que venga a comer un asado. Pues está acá cerca y estamos esperando que venga. Así que hace mirá, después llega el mensaje. Mirá eso, papi. Qué careta. No, mirá, sí, un buen jugador de Warzone. Ya sé, ya lo dije, ¿lo viste? Toma, papá. Pasa que no me vieron a mí jugar. Uy, ¿cuántos años tiene Tic? A confirmar, ¿eh? Eso, nunca lo dijimos, pero... ¿Le decimos? Decir. 37 años. Está viejito, Tic, ¿eh? Parece joven, pobrecito. Pero es fanático de los Longhorns. Está liquidado.
Sí. Así que capaz que si los invitan a los partidos, podemos ir y los llevamos. Lo podemos llevar, ¿viste? Lo llevamos al partido. Bueno, seguimos con el mate. Yo ya puse la bombilla, tapé el pico, porque si no a veces se puede tapar. No sostiene. Siempre trata de cebar contra el lado de la bombilla para que se mantenga caliente. Y siempre tratando de respetar la ronda que vos quieras mantener, ¿no? Siempre que Seba mete uno o dos mates seguidos, y porque Seba, y si no va repartiendo a los demás. A ver qué tenemos. ¿Qué tenemos? Pregunta. ¿Cuánto cuesta el traje de Tic? Hey, sí, Dolce Gabbana, no, el traje del partido, traje de Dolce Gabbana, no. Especial para él. Canje, y canje de Tic. Ya sabe, Dolce Gabbana, si quiere mandar algo para nosotros también, que somos parientes, bienvenido sea. Tic empezó de... ¿Cómo empezó Tic? Yendo para Houston empezó Tic. Sí. En realidad fue un regalo para alguien y resultó ser terminado en un muñeco de la suerte. Arrancó, sí. Arrancó. Fue un regalo. Sí, fue un regalo, fue un regalo, y después para Houston arrancó. Y después creo que nos trajo suerte y, después, y a partir de ahí suerte. Pasó a ser el oso nuestro, el que va a todos lados y nos apoya en todo momento. Mirá, mi amigo, me ponen la pelota de tenis. ¿Viste? ¿Qué? Ustedes empezaron todo... Caleb, thank you. No es una pelota de tenis. No es eso, ¿qué es eso? Es una tu cabeza nada que ver. No es una pelota de tenis. A ver, sacate la gorra y yo quiero saber, opina. Yo quiero saber a la gente, ¿viste? Marísimo, Gaby, corriendo. Pelo verde. Le dicen lo mismo a Rodman. Yo quiero saber la verdad. Eso es una pelota de tenis, boludo. No es una pelota de tenis. No es una pelota de tenis. Mirá el lateral verde acá atrás. ¿Viste? Así lo tenía que hacer, creo, ¿verdad? Sí. Pero está bien. Mostrá el pelo, mostraron. Muestro el pelo. Yo... ¿Cómo está ese mate? Espectacular. ¿Muy caliente? Mira. ¿Viste? Se ve lindo. ¿Te ha tratado bien a Austin? Te están preguntando. De 10, hermano. No me voy más yo. No se va más, dice Seba. Dani o Diego en Warzone. Si no va bien con el mate, creo que encontramos el puesto. Esa pregunta le tenés que preguntar a Seba, a ver. ¿A dónde? ¿Qué decía? Si dice uno Dani que o Diego. El pelo tuyo necesita para que vaya con el uniforme, pero cuando jugamos con el color menta, qué pregunta, ¿eh? Mitad y mitad. Claro. Menta y verde. Pero si tenemos que elegir otro color, ¿qué sería? ASMR. ¿Qué es ASMR? Asociación. Mandá un mensaje después, Elías. No sé qué es. Le damos para adelante. ¿Sabés cómo vamos? ¡Cerrac! A la H de cabeza. Este pusieron, Diego tiene 500 ganadas en Warzone. Viste, sabe la gente. Es porque es amigo tuyo, boludo. No, viste, no digas nada, está bien. Es amigo tuyo ese. ¿Sabe quién es Warson? Ese amigo de él, ya te digo, ya le mandó, le mandó un mensaje. Le dije, hey, entra y dame para adelante cuando estés en el video. ¿Tenemos preguntas sobre Dani? No, mirá esa pregunta que te hicieron ahí abajo, Diego. ¿Es Warson más divertido que el fútbol? No, pero el fútbol... No se compara. Son distintos. El Warson es más para relajarme, estar en casa, así, un hobby. Y el fútbol, la vida. Mira, cuando parrillada para los hinchas, cuando quieran. Fanático, me dicen, cuando quieren un asado mío, yo voy donde sea o vienen y hacemos un asado todos juntos. Somos toda una familia acá. ¿Qué problema? Me gusta que comemos todos. No sé si va a alcanzar. Pero la pregunta es, ¿ellos los tienen que invitar a nosotros, no nosotros a ellos? ¿O no? Sí, pero si quieren venir. No hay problema, ¿eh? Y sí, está bien. ¿Por qué no juegan FIFA mucho? Si jugamos. Pero pasa que si no, yo digo siempre lo mismo cuando me preguntan eso. Si no, viviríamos en base al fútbol. Yo digo lo mismo también. ¿Eh? Yo juego siempre, FIFA, mi cabeza siempre estaría en no, el fútbol. No, si no, estaríamos siempre relacionados con el fútbol. Y para divertirnos de otra manera, tratamos de buscar otro juego que no sea fútbol o... Eso es verdad. Yo pienso lo mismo. Lugar favorito para comer en Austin. Uf. Si te digo la verdad, yo voy a elegir Red Ash. Red Ash, muy rico, la verdad. Te tratan re bien. La casa de Maxi. ¿Sabes lo asazo que le hago al perro? Sí. Pero a mí no me invita, así que... No me invita, dice. No, eso es muy caradura, ¿eh? ¿Viste? ¿No me invitas? Sí, te invito. La última vez pusiste una foto ahí en Instagram que te mandé. Qué invitación. A mí me encanta cocinar. Lo que pasa me que encanta, la mandó por correo y no llegó nunca. Jerry Estrada. Ese es mi hermano. Yo quiero saber, de toda la gente, a ver si hay gente acá en el chat que toma mate. Me gustaría saber cuánta gente toma mate. Ahí pusieron el mejor lugar de dónde pusieron. El mejor lugar de Austin, no, uno más para arriba. De Canadá. Ahí está, mirá que dicen.
Depende, ¿qué te pensás que soy adivino de cómo, una, cómo hablar? Un asado con los todavía verdes. No aprendí a leer los labios. Vamos, los verdes, papá, cuando quieran. Me dicen dónde y yo voy. Ey, dijo vamos. Que si sí, podés cocinar en el casamiento de alguien. También. Matthew Holmes. Ah. Ma, voy, ¿eh? Ah, el mejor lugar Matthew Holmes. Voy, Matthew Holmes. Maxi. Allá voy, ¿eh? Lo llevamos a Argentina. Preguntaron antes. ¿El mejor lugar de Argentina? En Austin. En Austin. Yo ya dije. El que voy a abrir yo en cualquier momento. Así que para que sepa. No, pero de Argentina en Austin. No sé. Que, si hay, ¿el que voy a abrir yo? Buenos Aires Café. No, 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 no dijeron de Argentina. ¿De Argentina? Ah, no. Buenos Aires Café. Se me está llamando la chata. El único que fui. Papá. Se me está pasé, la pasé bien. Ya sé, la pasé bien. Che, Maxi, algún día tenés tomate que... Tomate un tereré. No, tereré, ¿sabe qué? Uy, ¿sabe cómo te manda, ño, el tereré? Yo nunca probé, si te digo la verdad. Así que... era, esa pregunta no le podés elegir. ¿Messi o Ronaldo? Sí, son sí. Dos argentinos. Sí, que, ¿sabes? Te cierran los ojos y te dicen Messi. Pasá, pasá, tranquilo. ¡Oh! ¡Ey, Felipe! Vení para acá, vení, Felipe. Llegó Felipe, la 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 la, llegó Felipe, la 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 la. Dale, vení, ¿eh? Vamos a hacerle un lugarcito a Felipe. Es el lugar donde leo mis libros todos los días. Vení para acá. Oh, lee el libro acá adentro, dijo. Vení, vení, sentate al lado. Vení, sentate acá. Un invitado especial sorpresa, ¿eh? Qué lindo este. A mí la verdad me vino como anillo al dedo. Esperá, esperá. No lo aguanto. No lo puedo ni ver. No lo aguanto más. La la la. ¿Le cambiamos la camiseta? Perdón, Dani. Smile. Llegó Felipe. ¿Qué le pasa a Felipe que no se quiere reír? Me vuelvo loco. No soy una persona seria. Qué serio. Ahí, le cambiamos. Viste, Felipe, estábamos pensando de vos, cambiamos camiseta. Se le traba la compu a veces, Felipe. Ah. A ver, Felipe, una pregunta. ¿Quién tiene el mate más rico? ¿Rolly, Maxi y Seba? Uf, Max no hace... Seba no hace nunca el mate, entonces creo que Max, ¿no? Seba... ¿Y Rolly? Pero Rolly lo hace siempre. Rolly hace muy duro, tiene que hacer el mate para mi mandíbula, para tomar el mate. ¿Viste? Está bien. Le voy a contar, así no te da más. El papá de Tic. El Felipe, te quiero. El papá de Tic. Allá está el chat. Si querés leer. Hola, amigos. Una pregunta para Felipe. Vamos a decirle. A ver, dale. Pregúntenle a Felipe, algo. Han logrado hacer que. Sí, probó el otro día. No sabes la quemada de lengua que se pegó. La verdad que sí. Will probó el mate y se quemó todo. Eso sí. Se quiso hacer que se tomaba mate. ¿Sabes cómo hablar? ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? Mostramos. ¿Cómo dice? Give me wine. Yeah, yeah. Yeah, coach, of course. ¿Quién te gusta más sentada a tu lado? Dice. Yeah. Oh. ¿Quién te gusta más sentada a mi lado? Thank you, dijo. Querido Mori. Bueno, somos todos colegas acá, no somos amigos, ¿no? Eso tenemos que estar listo ahí. Tiró una bomba. La tiro. ¿Vos te viste la cara de los hinchas? No lo vi. Lo único que vi los verdes que. Comparon todo mal, me vuelvo loco. Terrible hinchada. Vamos, lo verde. ¿Tu tatuaje favorito de Seba? El de la espalda, el león. Vamos, Felipe, león. No, el león. No me tocas. No, no me tocas. Me falta la jaula, me tiró no me tocar. Me tiró no me tocar. No sé. ¿Cuál es la tienda favorita de Austin? No tiene Dior acá. La que tenga cosas gratis. Vamos a ver qué lujo. ¿Qué te gusta hacer para divertirte, Felipe? Así es un amargo. Un aburrido, ¿eh? No, yo estoy siempre aquí en casa jugando a la PlayStation. Me mato. ¿No? Felipe, ¿así que jugás al FIFA 2? No. Yo juego a FIFA, sí. ¿Viste? Puro HIV. Ahí tienen uno. Ese mirá que ese es periodista, ¿no? HIV a morir. De acá lo veo, mirá. Sí. Jorgito. Sí, Jorge. Dice, Jorge. ¿En qué equipo? Jorge, querido. ¿Cómo andás, papá? ¿Dónde jugarías en México? ¿Qué equipo? ¿En México? ¿Qué equipo? Chivas, me encanta Chivas. Sí, tenés bastante. Yo en el América. Ah, bueno. ¿Vos? Yo en el Cruz Azul. Y yo ¿Ese pelo? ¿Con ese pelo verde? Yo voy por América también. ¡Vamos! Felipe está celoso de mi pelo. ¿América o Tigres de Monterrey? A uno de esos dos. A uno de los dos. Pero me voy por Tigres porque vos elegiste Américas. Bueno, dale, listo. Me voy por okay. Tigres. Dame un poco de más, por favor. ¿En qué equipo que ha jugado, cuál ha tenido mejor hinchada? Para mí acá. Dijo Maxi, no sé. Maxi en todos los equipos que juega. Arriba Cruz Azul, mira. Está en los Cards. Newell's, Austin,
Portland. Estuvo en todos los equipos. Maxi estuvo en todos los equipos. Sí, jugué en todos lados. Te fijas en la pierna y ya sabes todos los equipos. En Canadá también jugué así en todos los equipos. Sí, jugaste en todos, menos en Toronto y Montreal. Pero no jugaste en Vancouver. Felipe se va a ir para la Chiva, dice. ¿No, Felipe? No, bueno, vamos a hacer el jueguito ahora. Así le damos un poquito de ritmo, a ver. ¿Cuánta gente tenemos mirando? How many people we are watching? Mira, ¿cuál es el canto favorito de la... de coso, de la murga? 50 ah, personas. Somos el equipo de la 512. Hasta la muerte. Pum, pum, pum. Somos el equipo de la 512. Hasta la muerte. Max podía lavar el pelo antes de hacer el examen. No. Bueno. Dale, más cerró el jueguito porque hay que hacerlo. Hay un poquito, está ahí, está ahí. Vieron que veo en Instagram, a ver si me van a usar, que quieren una pregunta, le hacemos una pregunta. ¿Quién cree que es el más guapo de ustedes cuatro? Tiro el bueno, soy yo. ¿Qué dice? No toques este juego. Ojo. Viste que siempre te mandas cagadas. Sí. Ojo que ese es el jueguito. Tenemos un jueguito. Maxi decidió. Mira, el que adivine. No, casi se la manda. Lo vamos a hacer. Vamos a hacer. Bueno, gente, estén atentos porque casi a la primera respuesta correcta es el ganador. Se va a ganar. ¿Qué se gana? Algo firmado del equipo. Algo firmado del equipo y después vamos a contactarnos con usted para hacerle llegar ese premio. Tienen que adivinar quién está del otro lado del cuadro. Puede ser staff, jugador, lo que sea. Así que a partir de ahora están abiertas las votaciones. El primero que adivine gana. Respuestas correctas, por favor, gracias. Pollo. UFC. Casi. Me mato si no la tiran a TIC. Redes. Listo. El que gana ticket para el partido que viene. TIC no. No. Toma frío. Sigan. No. Nadie lo tiene todavía. Sigan. No, tampoco, seguí. Yo como empiezo a alumbrar todo el equipo. Está, vamos. Y Mao, ¿quién es Mao? Casi. Fuimos para Finlandia ahora. ¿Cuál fue la pregunta? No, dale, sigan. ¿Qué jugador o staff está de este lado del cuadro? Sí. Sigan, Dani. No, sigan. No. Pero ustedes no saben. ¿Cómo lo pueden adivinar? Es la más fácil. Gastón tiró mejor. Ay, no, casi. Dale, casi están. No. Se están olvidando de algunos jugadores ustedes. No. ¿De quién se están olvidando? Felipe. Iván Martínez ganó. Iván Martínez. ¿Qué ganado? Ya está. Ya ganó. Ganaste algo firmado. Puede ser un calcetín, una remera, no sé. Ya te lo vamos a hacer llegar. Yo tengo business para... Vos siempre tenés que ir a un lugar. Siempre. Tengo business. Está bien. Seguí leyendo el libro. Bueno, gracias a todos. Gracias a vosotros por el mate. Está buenísimo. Nosotros vamos a seguir con la gente. Nosotros vamos a seguir un ratito más con la gente. Andá. Gracias por todo. Chao, Tim. Chao, amigo. Cuídate. Hacerle un poco más difícil para abrir la puerta la otra vez. rompiste la puerta. Va a romper todo. Anda nomás. Ojo. Se armó un quilombo. Todavía vino con gorrito. Menos mal que se fue, no lo aguanto. Qué cosa, no lo aguanto. Menos mal que se fue. Che. Es intenso, Felipe. Aparte no se baña. No. Es bien intenso, calladito. Un tufiño. No se ríe. A ver, ¿quién es la madre de TIC? Uy, qué pregunta. Qué pregunta. La estamos buscando. Confirmar, ¿no? Sí. La estamos buscando porque... Fue adoptado, TIC. No tiene. Un día que... Estaba en adopción, TIC. Un día lo dejó y se fue. Mirá cómo está ese cara. ¿Cómo está ese cara, acoso? Si tiene nombre como la madre. Ah, ¿sí? Sí, mirá. ¿Está enojada? Se enojó. No tiene mamá. La tiene que... Pero tiene que ganar. Alguien dijo que vayamos a caminar en un hike y que le invitemos con el mate. Comida favorita para cocinar, la barbecue, el asado. Y después
te puedo hacer unas buenas milanesas. No, no tiene novia, Tic. No, casi no viene. Sí, tiene novia, tiene una noviecita, Tic, ¿eh? Encontró una noviecita, Tic. Está re atrevido, Tic. Lo único que queremos es que conozca a Pollo también, ¿eh? Hay que traerlo los dos juntos. Sí, Pollo y Tic tienen que conocerse. Pollo tendría que venir a un... Capaz lo traemos acá, que hable un rato. Sí. A Pollo. ¿Quién tiene el mejor...? ¿Qué es eso? ¿Una gota? ¿Dónde? ¿Quién tiene el mejor...? ¿Qué significa eso? La gota. Como estilo. El estilo. Ah, ¿estilo? No. Tic. Drip. Tic. Tic tiene más ropa que cualquier otro. Tic tiene más ropa que... No, pero Seba le mete una onda para vestirse, posta. No le va a meter. Muy buena onda. ¿Con Pollo FC una celebración de gol? Me sirve. Qué buena. Yo ya se las dije a ellos. Cotiza en bolsa, ¿eh? Pero primero hay que hacer un gol, ¿verdad? En casa y ir a buscarlo. Mm. Primero queremos hacerla con Tic también. Dame, te lo sostengo porque te vas a quemar. Sí, con Pollo FC. Con el pollito, ¿eh? ¿Le contamos la historia del Pollo cuando le habló al Tic? Ja. ¿Qué le contestó? Sí. Contale, contale, contale. Contáselo a vos. Dale. Dale, contale, contale. ¿Cómo fue? Pollo le escribió a Tic, ¿no? Sí. Y le puso como que se querían conocer. ¿Cuándo lo vamos a conocer? Lo dijo. Y él le dijo que lo bueno de conocerse que es vegano. Entonces, al ser vegano, se lleva bien con el Pollo. Entonces el Pollo dijo con más razón, vamos a juntarnos más seguido. Y ahí fue que empezaron a salir a bailar, un par de paris, ¿viste? ¿Qué pasó ayer? Se fueron a Las Vegas juntos. Lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. Y bueno, empezó la relación con el Pollo. ¿Por qué Diego parece la mitad mejor de una pelota de tenis? ¿Seguís haciendo los mates lavados, flechitas? Luciano Quiroga. Mirá, Luchito, apareció. Un amigo, que sabe cómo le se mate en las vacaciones, lo dejé verde. De tanto mate. No, mirá. Se van a pegar. Tienen que Pollo y No, no se pueden pelear. No, no se van a pelear. Si quieren. Ama a todos. Yo no sé quién es Ili, ama a todos. Me encanta, Ili. Amo a Diego, amo a Felipe. Ama a todo, Ili. ¿Te gusta amar? ¿Te gusta amar? Es amorosa, Ili. Pero dijo, amo a Tic todavía. Ah, dijo a todo. Ya le dijo a todo. Lo que va a decir, todo, estamos bien. ¿Cuánto amor tenés para dar? Es un montón. Mira qué picarona que sos. ¿Cómo era Sergio de fútbol? Buenísimo, una zurda linda, ¿eh? Hasta que se fue al PSG, bien. En el Real Madrid. No, Sergio. Ah, ¿no es Sergio Ramos? No, Sergio García. Qué jugador igual. Pero de golf, porque de fútbol no sé. Tenía un golpe. ¿Tenía un golpe? ¿Un swing? ¿Y quién vino ahora? Un Rondi, mirá. ¿Quién entró ahora? ¡Mira quién vino! ¡Mira quién! ¡Cerra la puerta! ¡Pereira! ¡La, la, 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 Pereira! ¡La, la, 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 Pereira! A ver, vamos. Cambia la remera. Ay, que cambia la remera. Cambia la remera. ¿Dónde está? Acá está la de Pereira. Pereira, te estábamos esperando. Miren que vino acá, Danielito Pereira. Te estábamos esperando. Dani, boludo. Qué jugador Pepe. Qué jugador Pepe. Este es el famoso Pepe que vino a Austin para ser campeón. Yo le voy a decir algo a la gente. Mirá, yo le voy a decir algo ahora que estamos nosotros cuatro y la gente. Yo he jugado con buenos jugadores, pero este es uno de ellos. La verdad que es un gran jugador. Y se lo digo siempre a él, boludo. No me deja mentir. Pero si él quiere, si no, al día que no quiere, mamá. Pregúntale a Maxi. ¿Cuándo no quiere? No sabes. Mañana. No sabes si que lo cambia por un saque de meta, por un lateral, ¿viste? Por algo lo quiere cambiar. Le vas al árbitro y le decís, che, te cambiamos este jugador por un tiro de esquina, ¿viste? Al minuto 90. A cosa de loco. Qué grande. Dani Crash. Ah, pero está, el segundo año. Si vos me decís Austin, un jugador es Dani. Dani, sí. Que es Austin, viste que la pregunta esa te la hacen cuando llegas acá. ¿Qué jugador te llamó la atención cuando llegaste al Austin? ¿Qué? Dani Pereira, pa. No, no porque está acá, de verdad, boludo. Yo también dije lo mismo. Yo también dije. Un crack. Ili, ¿no lo amas a él? Un crack, dijo Ili. Ili, ¿y no sabes lo que no, no sabes lo que ama a todo el mundo? Da amor, Ili. Te tira un cuore, mira. Te va a tirar un cuore. Traque. A ver, te tira. Ili te tira. Yo lo que quiero saber, después del gol, ¿qué estaba pensando? Offside, dijo. A mí me dijo offside. Pensé que fue offside. No, dale, en serio, a ver, ponle el micrófono ahí, dale el micrófono un poco. Toma, hablamos. Que hable. Dale, ¿qué estabas pensando después del gol? Pensé que era offside. ¿Viste? Porque veo así, ya se va viniendo y hace así. Y yo dije, no. ¿Quién hizo eso? No, yo dije, vamos, vamos. Este dice, no, pensé que fue offside, dice. Pero ya después las emociones llegaron y
Sebas me dio un abrazo, me diste un besito y ahí seguimos. Estos son mis papás acá. Entonces. Tenemos una propaganda, Miguel, autoservicio mayorista 10. Recuerda mejor eso, ferretaremos con el plato y chiquito, probar con el grandote, fajones, grandote, blue y triple sabor. Gracias, Yeti, por los vasos, te agradecemos mucho. La verdad, estamos muy contentos de que nos mandes estas cosas. Estamos con vos, ¿eh? No, hay que... Zapatilla Pampero, no, una cuadra, una mujer, una milla, chau, zapatilla Pampero. Pero en serio... Relojes que... Aurora, marca todo menos la hora. En serio, hay que decirle gracias a Yeti, porque la verdad que los trajeron en una heladera, los dieron un vasito, los gorritos. Sí, no la verdad más, que... No pueden mandar más cosas, igual, el sponsor. Lo que quieran lo pueden mandar, pero la verdad que es algo muy lindo. Ahora lo único que tienen que hacer es un termo Yeti, ¿viste? Mirá, Dani, ¿cuándo traes a tu hermano de regreso a vivir contigo? Ese sabe que te vivió como loco todo meses que todo. En octubre. ¿En octubre viene? En octubre. Sí. Así que en octubre capaz que hace otro gol. El Peluca. El Diego Maradona. Bueno, dale un mate a Dani a ver qué... Todavía dijo que no. Vamos a darle un mate a Dani. No lo he probado hace tiempo. Dani, hace tiempo que no lo pruebo. Hacemos quilombo, ¿eh? Vamos, Está muy caliente. Pasa que... No está. Tiene menos papel. ¡Ay! ¿Quién más vino ahora? ¿Quién entró? Hubo problemas con... Pero chupó bastante o... Un poquito. Hubo problemas con... Bastante, sí. Llegó algo. Llegó algo. No sé qué hay. Vamos a ver qué hay. Vino algo. Llegó la cumbre, la 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 la. For me? Yeah. Epa. Thank you, bro. Mira. Gracias a Yeti. No sé, gracias. Viste lo bueno que es hablar de Yeti, al toque apareció una heladera. Gracias, Yeti, vos sabés cómo te queremos, te amamos, Yeti, gracias por todo. Diste una propaganda. El servicio, por favor. Di una propaganda y me llegó la heladera. Me devuelvo. ¿Ya tiene dos? No. ¿Ya tienes dos? No. Tiene dos. ¿Vos también? No, yo tengo una. Ah, vos tenés una. Ah, está bien. Qué lindo. Gracias, Yeti. ¿De qué partido fue ese? Sí, ¿qué partido? ¿Qué es lo que vas a ver? Vamos a ponerla para abajo. ¿Qué te molesta, boludo? Esperá, lo que pesa. ¿Tiene algo adentro? Sí, la reja. De Vancouver. Está el bolso de plata, creo que acá adentro. Ah, de Vancouver, ¿no? Qué bonita la era. ¿Contra Vancouver? ¿Vos también? Ahí guardamos la carnecita. No. Mira, voy a contar algo ahora. ¿Eh? Y lo voy a decir de ¿Vancouver? Verdad. ¿Vos? No, Vancouver fue el... ¿No tomó? ¿Vancouver fuiste vos? Sí. Voy a decir algo. Yo no sabía. Voy a decir algo acá, lo voy a poner en internet. La próxima que gane uno... Voy a firmarlo y lo vamos a poner en una rifa para el equipo. Para los hinchas. Para los fans. Lo dije acá. ¿Qué le parece a los hinchas? Y a los fanáticos, a los que están siempre, a los que nos apoyan. Y ahí el... ¿Pero tomó mate? ¿La música? Más o menos. No estaba. Preguntale a ver cómo le fue al golf ayer. A Dani. ¿Cuándo le vas a llevar al barco, dice? Mejor del equipo. A ver quién. Lo que pasa es que... Los mayores no invitan a los pelados a salir. Ahora se agrandó. Listo. Está agrandado. Está enojado porque. Y después se enojan. Escuchá, nosotros le tiramos flores y él lo hunde. Adelante todo. Listo, acordate. Ah, es así la vuelta. Tomá. Está bien. ¿Otra vez? Como tomá otro mate. Como a los bebés. No. No te vayas a quemar, cosita bonita. A ver, así. Pero tomá, tenés que tomar todo y que haga el ruido después. Está muy caliente. No importa. Una trompita. Mira cómo toma. Qué asco, ¿no? No le gusta, viste, cambialo. Tomá. No te gusta. No. Ya me voy. Lo termino yo entonces. Muchas gracias. Se va Dani y se queda el hermano. Anda más, Dani. Gracias, Dani, por venir. En cara de papa. Gracias. ¿Quién es? Bueno, pero si siguen viniendo gente. ¿Quién es? Yo no voy a tener. ¿Quién es? ¿Cuál es tu tatuaje favorito, Diego? ¿El mío? Toma. Los nombres de mis hijos. Tiene que ser. ¿Qué vas a hacer eso? ¿Qué vas a hacer eso? ¿Son de Yeti eso vas? ¿El vaso? ¿Qué vas a hacer eso? ¿Qué vaso? No sé. ¿Cuál? ¿Qué vaso Yeti es ese? ¿Cuál? ¿Este? ¿El negro? ¿Ese? Lo puedes encontrar en sucursales en Domain. Si vas de parte de los jugadores, tenés un 20% de descuento. Y si te acordás, la pregunta que hicimos de qué jugador estaba en el cuadro, el 25%. Yeti, está con ustedes.
¿Te gustó lo que tiré? A confirmar, ¿no? Se llena el local ahora. Mal, se llena mal. Y no se va a llenar. Está hablando. Oh, Tick Martin te está hablando. Mostrale. No, que tiene... Gente, la verdad que nos encanta pasar momentos con ustedes porque para nosotros es muy importante también saber conocerlos y que no sepan conozcan. Que atrás de cada pelota somos personas, ¿no? Oh, el que tiene... se emocionaba, ¿no? El que estaba hablando del vaso es eso. ¿Qué tipo de vaso es? Es un mate. Es un porongo. Por eso, cuando dijo mate, me dijo el que tenía yo. Es el mate. El que tiene Diego. ¿Cuál es? Seba, ¿cómo te has acoplado a Austin? Inventaba. La de arriba es, ¿cómo te has acoplado a Austin? Ya lo dije antes, boludo, es lo mismo que... ¿Y pero cómo...? ¿Qué iba a contar algo? No, yo lo único que voy a decir... Digo, ¿cuándo vas a hacer un Twitch conmigo y Seba? Cuando lo invite a la casa, todavía no la conozco. Cuando lo invite vos. ¿Cuál es mi color favorito? Pasa que no los invito porque la casa todavía no la tengo terminada. El mío es rojo también. ¿Sí? Sí. ¿Los tres rojos? Los tres rojos. ¿Qué significa eso? Que no gusta rojo, nada. ¿Y los cumpleaños cuándo son? Febrero. Febrero. ¿Somos todos de Acuario? No, él es de Piscis. Ah, con razón, es medio raro. La manzana. Yo te digo, la manzana podría, man. Está bien. ¿A tú esto está el oso? Ah. Cuídamelo, que hoy tiene escuela. Chicos, bueno, ya... Hoy tiene universidad. Cada dos semanas vamos a hacer la charla. ¿Por qué no verde? ¿Y por qué no gusta el rojo? Porque sí, sí. ¿Para qué no pregunta? Si no van a elegir el color ustedes, ¿no? ¿Me entendés? Como que... no sé si va, ¿no? Qué sé yo. Creo que cuando era chiquito mi sueño era ser el Power Ranger rojo. Canción favorita del Conejo Malo. Del Conejo Malo. Y para mí el rojo siempre, hasta el auto. ¿Cuál es la rojo, canción diría? Favorita para vos? ¿Tu canción? No, la de Bad ¿Del Bunny, nuevo álbum? Ni la escuché. De Bad Bunny. ¿Cuál es la que tú estás? ¿Cuál es la de la playa, eh? ¿Es? No. ¿Cómo que se llama? La mía de Akiri. ¿De Akiri, eh? Akiri. ¿De Akiri? No, pero el nuevo álbum. ¿El nuevo álbum? No, lo escuché yo. ¿No lo escuchaste todavía? No, tenemos que escuchar. Tenemos que escucharlo. ¿Quién tiene mejor coche en Austin? El entrenador de arquero. ¿Cómo Preston. Es? Preston. No saben el auto que tiene. ¡Fo! Cosa de loco. No te pueden hacer esa pregunta. Nada sí. que ver. Pa, ah, que pero... Ver. Roberto Barrera, nada que ver. Ni Soda Stereo. ¿Ya? Rojo son. Bueno. ¿Cuál es la canción favorita de Soda Stereo? Bueno, capaz que... A mí me gusta el cuarteto. Vamos a hacer una pregunta más, que una pregunta más y favorito. Lo terminamos y en dos semanas volvemos para atrás. Y agarramos a otro, a ver a quién podemos invitar. Sí, después nos escriben en Instagram los restaurantes que podemos ir, un montón de cosas, porque nos gusta conocer y probar otras culturas, así que iremos. Recomendaciones. Nos gusta compartir momentos con la gente también, así que... Equipo argentino que le gusta Maxi, ¿qué te va a decir? ¿Qué pregunta, Carlos? Newell, papá. Es uno solo. ¿Y vos, Diego, en qué equipo jugaría de Argentina? En Boca. ¿Posta? No, en serio. Siempre me gustó porque estaba Riquelme, Palacio, Palermo. ¿Para cuándo otro asado? Organicen los verdes un asado que vamos, ¿eh? Ya está. No hay problema. Escucharon. Está acá en vivo, está en el chat. Lo ven todo. Maxi dijo que va. ¿Qué es esta juca? Ni seguro. ¿Le gusta Terry Black's Barbecue? ¿Te acordás el día que fuimos? Sí, fuimos a Terry Blacks, ¿no? Qué rico que estaba. Qué buena carne. Qué buena carne. La verdad, muy buena atención. Muy bien todo. Qué bueno eso, boludo. ¿Es donde fuimos el otro día, no? Valentina's Barbecue no... Nunca fui. No. Y al otro, ¿cuál es? Franklin's, tampoco nunca fui. Bueno. Me dijeron que Franklin's es el más rico, Valentina's. Pero no sé, nunca fui, así 4, que no puedo 2, decir. 3, 4, ¿Valentina's? ¿Bueno? Mírame, tío. Cuando me inviten a Valentín's, entonces vamos. ¿Cuál es el juego que de MLS que más le gustaba jugar? ¿Por qué fue el que le metieron 5 a Ibaín? ¿Cuál es el juego ese de Miami. De MLS que pero... más le gustaba jugar? ¿Y por qué? Yo creo que el de DC. Yo también. Por yo creo que DC es el más lindo. Por cómo se dio todo, ¿no? Yo creo que el más lindo. Emocionalmente el más lindo. Sí. No, aparte de todos los que entraron también, lo que necesitamos. Iván Martínez. Y ganamos. Mira, mi padre está en todos lados. La voz de ti, ¿quieren escuchar? Metele. No, la voz de ti. No.
Seba, ¿echás de menos Rusia? Mira, mi padre estuvo en todo lado. Y ahora no tanto, pero antes sí. Ahora no tanto por el problema que hubo. No me ves. Pero al principio sí, un poco, pero después ya. Aries Silva, pasó. ¿No? Hola, Aries Silva, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Acá, ¿te habla a ti? Estoy medio apretado el casco. Ahí está, Tiene una voz muy... No parece de 37 años, ¿viste? Seba, ¿echás de menos a Rusia? Y eso es lo que estaba explicando recién, boludo. Ah, la ensalada rusa. Es la ensalada. ¿Comida que más extrañas? De Rusia, Seba. No. Sí. ¿Comida que más extrañas de Rusia? No, de cualquier lado. En Rusia se comía mucho stroganoff. ¿Eh? Un compañero. Stroganoff. ¿Probaron el stroganoff? Zenit. Mirá, Illy. ¡Hola, Ena! Illy ama a todo. Ama a todo el mundo. Illy, te queremos conocer, Illy. La verdad que... Habla ruso. Luego que tirás corazones. Friendly de fuego. Ajá. Se escucha joven el tío. Tiene 37 años. Está hecho mierda. Tiki, está pasando un momento, muchacho. Franklin es fuego, dice ahí. ¿Quién es Franklin? No, Franklin, el restaurante. Bueno. Ah, pensé que Lampard. Sí, por eso, cuando nos inviten, podemos saber. ¿Conocés Franklin? Te dijo que... Te dijo tres veces, te dijo, mirá cómo estoy. No, pero eso fue por Valentina. No, ah, por Batigol o Maradona, no podés. No podés comparar. San Petersburgo versus Austin. Yo me quedo con Austin igual, Porque allá te metí. Yo me quedo con Austin igual. Mucho frío en San Petersburgo. La milanesa en San Antonio, recomendado. ¿Y qué? ¿Tengo que ir hasta allá? No, te van a mandar... ¿No hay Uber Eats? ¿Sabes qué? ¿Uber la Eats? La mejor pizza de Austin. Está clara Grimaldi, la nafta, Grimaldi, ¿no? Oh, Grimaldi, mamá. ¿Grimaldi la mejor pizza? Ah, yo con no. Crema. Panceta. Pucha, panceta. Pollo. Pollo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Así se llama. Así se llama, aposta. No, Grimaldi. ¿Qué pizza. Tipo de barco tienes? Ezequiel. Uno de 78 pies. Ezequiel bien barco. Grande. El único barco como que los tenemos zapatos de Julio Cascante. ¿Quién va a echar un gol el sábado? Uf, Masi. Para Masi. Mí, de cabeza, el arquero, minuto 90. Masi. Maxi. Le tiramos la responsabilidad. Les traigo. Frankie. Un día en la playa o un día en el lago. A Maxi le da igual si no se mete. Mamá, a mí la playa, no aporta. Si vamos a Miami, qué sé yo, me quedo en la arena. Sol. Yo prefiero playa. Yo playa. Yo playa. Sol, playa ahí en la arena. Yo playa Miami. Porque el agua salada me gusta. I want Maxi to open the sí, restaurant. Voy a abrir un restaurante y quiero a todos los hinchas ahí. Bancándome. Siempre. Vamos a un restaurante argentino. O algo argentino vamos a abrir. ¿Viste, mire? Así, vos tenés que venir acá también. Vos te llevás bien con Tic. Porque está la tía. Sí. Ahora es la tía. Ahora la tía. Ahora la tía. Se lo llevó un día para casa y ahora la tía. ¿Quién es el peor vestido del equipo? Estaría muy bueno, ¿eh? O elegirlo. Yo ya te puedo decir uno. Así de una. Uno cada uno. A ver si. Arranca vos. Kip Keller. ¿Quién? Kip Keller. ¿Vos? Pero está jodido. Para mí, Dani Pereira. Diego Kip Keller. ¿Y Seba? No sé, bueno. Tiro por tirar igual, Vale, a ver, tirar. No le gusta Héctor Jiménez. Héctor Jiménez, mamá. Buen saludo a mi novia. Pobre Kip. Bianca. ¿Sabe cuál es el colmo de Bianca? Que le gusta el color negro. ¡Qué buenísimo! No la bancaron. Pobre Kip. Nada. Yo tiré por tirar igual, Porque me sacaron. ¿Dónde puedes comprar mate en Austin? ¿Cómo va el inglés, Iván? El mate no sé si lo puedes comprar acá, si te digo la verdad. Pero la yerba sí la puedes comprar en tienda inglés. No, en Amazon sí. ¿En Amazon se consiguen los mates? Ah, viste, entonces puedes conseguirla. En Warzone. Ustedes dos, yo no sé ni lo que. No sé, el otro día lo carrié a mi amigo acá. 24 ahora va a decir eso. Está bien. Dejalo que lo diga. Soy... Bueno. Mirá, soy profesor y tuve que esperar a que mis estudiantes se fueran para venir a saludar. Tomá. ¿Viste? Mira. ¿Qué profesor entonces? ¿Quién es? ¿Quién? Muy difícil ese nombre, ¿no? ¿Cuál? ¿Leslie? ¿Qué nombre? ¿Y el apellido? ¿A dónde puedo comprar? ¿Es? Hibbard. ¿Dónde puedo comprar? Hojas de... Nada, ya ahí no llegaron. Posición favorita, sería...
¿Qué hace? ¿Quién es el mejor en FIFA? Delantero. ¿Entendía nada? En FIFA, ¿quién es el mejor jugador que tenemos? Sí, Varé, nada que ver, ¿eh? Sí, pasá. ¡Otro más! ¡No! ¡Mira quién está! ¡La gente! ¡La gente sí quiere! ¡La, la, 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 la! ¡Llegó el arquero! ¡La, la, 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 la! ¡Llegó! Tiene más puntos en la pierna que algunos equipos. Pobre amigo. Otro sí le digo, pues nosotros estamos. Dale, ya pruebe. You need to try mate. You wanna try some mate? No. No quiere tomar mate. ¿No? No le gusta. Toma, tu amigo Tic. Es tu hermano. ¿Qué pasa, Tic? Ahí la gente te va. Si come on. Ili, ¿cómo era? Ili. You guys can ask questions now. He can read. I can read. Mira la gente. Stu. We love you, Stu. Me too. We love you, Stu. I like how it's delayed. Very interesting. It's only a couple seconds. Yeah, he habla español perfecto. He speaks Spanish perfect. No, un poco. Un poco, sí, habla bien. Se hace nomás. Yeah, you can answer those questions. It's going so fast that People love you. That's why. English. Oh, knee's great. Holy crap. No, he doesn't like mate. No mate. The yerba mate cans I drink. Those are better. Las latitas, ¿cierto? Yeah. I've never had one. Those ones are great. I don't like it hot. Yeah. It's like I'm from Paraguay. Así que le gusta like tereré. Jesus Medina. Used to drink that. Estu eres mexicano. Argentina barbecue for sure. Vamos. Eso, vamos. Arriba todavía. Yeah. Do you like when do you like when with people say stew? Stew. Love it. He loves it. He loves it. Chicken or beef. ¿Sabes que cuando yo llegué el primer partido, viste? Yo no sabía que el apellido era Stuber, no sé qué le decían. Cuando la agarró, digo, no, mira cómo lo abucharon al arquero. Oh. So y después me dicen, no, es porque el apellido es tú. Yeah, he said the first time he was everyone's here. Everyone's booing. He goes, yeah, I remember he goes, after the game. He goes, I thought everybody was booing you. Yeah. Yeah, the first day he was here, he was like, boo. He like looked at me and he was like, boo. I was like, what? Su comida mexicana favorita. What's your favorite Mexican dish? Wow, that's a really good question. Enchiladas? Tacos? I mean, enchiladas y tacos. Favorite restaurant in Austin? No, you can't put that on me. Well, come on, we already there are so them. Many. There are so many good restaurants. Though. I said Red Ash. I still haven't been. Oh, you're missing out. No, all right, it's Loro. Loro for me. Have you been to Loro? Oh, I just went actually there, yeah. Ooh. Asian barbecue? Oh, no, I have not been to that one. Sorry. Oh, ¿saben de barbecue? What about Terry Black's? Have you been to Franklin's? Valentina. And what's the other one? Valentino's? Valentina, good. So which one's better? I like Terry Black's. Terry Black's? Yeah. Terry Black's. And we fuimos nosotros, ¿no? Sí. We haven't been to the other. No. I haven't been to Franklin's. There's always two. ¿Dónde está Héctor Jiménez? Para la próxima lo invitamos a Héctor Jiménez. Bali TV. No, they're too good for me. Hey, Bali. ¿Estás tranquilo este año? Buenísimo, fue chao. Pobre chao, te sentás. Chorizo. Yeah, Salt Lake. Everyone todo keeps saying. Te meten ahí el toque. Everyone. Muy bueno, fue chao, la Salt verdad. Lake's no good. Oh, okay. I'll take your word for it. Cebu's too good at Chick-fil-A or In-N-Out? That's actually a really good question. In-N-Out. No, In-N-Out for sure. Yo no probé todavía. Me dice lo que me dijiste vos, ¿no, Maxi? Sí. No, ¿cómo es In-N-Out or Whataburger? I still haven't tried Whataburger. Have you tried it? Yeah. Whataburger? Have you brought it? No, I can't. Look at you. No, gordito. Ili, lo que querés. Ahora me mandó la querida ahora. Ili quiere a todo. Toma. Queremos Valencia la próxima, dale. Valencia. ¿Quieren a Héctor y quieren a Valencia para la próxima? Valencia todavía está en el lago. No puede salir. está en la canoa. What's the dress? Ya llegó la hora, ¿no? Oh. Do you guys remember that? Bueno. ¿Cuál es la favorita de hinchada de la canción? Porque hace 6 veces te ha preguntado, pobre vos. ¿Cuál? ¿Cuál es la canción favorita? Te comiste el chicle más largo del mundo. Hace 3 horas los tenés. Somos el equipo de las 5-2. What's your favorite chant? Este sabe varias, ¿eh? I like the 5-1-2. ¿Viste? I think everybody does. Yeah, I think that's my favorite. How does it go? Oh, por el mundo. 5-1-2. Somos el equipo de las 5-2. Adiós. Ok, amigo, gracias por venir. Hey, thank you for coming, Brad. Hey, you're welcome. Enjoy your mate. Thank you, bro. Thank you. Thanks, Brad. All right, make sure no one comes again so we can wrap it up. No. I think
Thank for nothing, see you never. La gente. No. Oh my god. Ey. Tampoco lo ponía. Creo que escuché. Espera, espera. Los quiero a todos. ¿Escuché? Creo que viene Johan. ¿Es verdad? Johan. ¿Viene Johan? Gastón, ¿qué quiere? Ah, para la próxima entonces. Nah, para la próxima. El arquero tenía menos ritmo que. Ah, tranquilo, pasa que no toma mate. Lenta. Yo quiero que venga Gastón, boludo. ¿Lo podemos llamar a Gastón o no? ¿Puede ser invitado Gastón también? ¿Traemos al otro uruguayo? El uruguayo. Gastón, si lo ves, vení. Si estás acá en el grupo, vení. Vení, Gasti. El último invitado, lo llamamos ahora. El último invitado. El último invitado. Juicy Dior. El Stroganov sabe terrible, ¿viste? Es buenísimo. ¿Sí? ¿No probaste nunca? No. No tengo que probar. Yo conozco un jugador de fútbol. ¿Cómo es? Stoyanov. ¿Qué te reí? Favorito meta en Warzone, ¿eh? 5 gramos, kilo. Todas las armas, nombró. Religioso. ¿Dónde? Ahí, MP5. Paco Saavedra. Gente, vamos a tener de estos videos, estos streaming juntos, así que esperemos que les haya gustado. Y nada, vamos muy rápido. I did see. Este es el mejor programa. I did see the video, mirad. ¿Ustedes vieron el video de mi viejo tomando el pollo? Si les gustó este programa, nomás... Después le ponemos un link y ahí pueden abonar. Reventaja era, ¿no? Nada que ver. Mirá, Seba, ¿viste lo que dice ahí, Pablo? ¿Viste lo que dice? Que me vio un día ¿dónde jugar. ¿Dónde está Redes? 20 ahí kills. En el arco. Está bien. La red. Enganchada en el arco. ¿Dónde está? Escucho no, voces. ¿Quién está? ¿Alguien está acá afuera? Acá. Se acabó. No viene nadie más, ¿verdad, güey? No, se acabó. Hoy no viene nadie. ¿Estamos? Bueno, así gente, la verdad que... Bueno, gente, muchas gracias por todo. Tenemos masajes, terapia, prepararnos recuperación. Prepararnos para el sábado. Agradecemos la buena onda, las preguntas muy buenas. Y ya saben, no se olviden de pasar por Yeti. Probate, chiquito, probé grandote. Fue corre grandote, doble y triple sabor. ¿Y el ganador quién fue? No sé ni quién era. ¿El ganador quién era? Para la próxima... Nos olvidamos del ganador. Do we remember who the winner was? For the okay. Nah. Perfect. A la ganadora, ganador, te vamos a mandar el regalito cuando sepamos. Iván, bueno, Martínez. Gente, okay. Gente, gracias. Un mucho abrazo grande. Chao. Abrazo. La producción no está echando. Hasta la próxima. La Mate producción no está echando. Vamos. Chao. Pensé, maricón. Salió justo. Vamos.